Señores, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con toda la pena del mundo, vamos a mostrarles este video. Anteriormente le habíamos mandado un video donde estaba una ballena ya embarada. Así es. Ya fallecida. Entonces, queremos mostrarles este video. Ahí lo van a ver. Este es un delfín. Son seis. Son seis los que hay de estos. Seis. Seis, que jamás en mi vida los había visto. Tanta mortandad. ¿Qué está pasando? ¿Sabe? Ahí dejamos el video para que lo vean. Hay las autoridades correspondientes. ¿Qué se va a hacer, sabe? Para que tomen cartas en el asunto. Así es. Y del Linden. Bueno, señores, nos encontramos en Playa Bellavista, pegado a Playa Las Glorias en Guasave, Sinaloa. Y pues, como hemos venido subiendo videos desde el día que se encontró la ballena ahí a la orilla de la playa varada, pues ya en un estado muy, pues mal, porque ya había fallecido. Y después nos avisaron los mismos pescadores que habían encontrado unos delfines allá por... Andaban flotando. Flotando. Por el mar. Que andaban dañados. Pues quiero decirles algo. Efectivamente sí tenían razón los pescadores. Quiero que vean esto que está aquí, miren. Esos son unos... Son unas auras, son unos opilotes. Aquí está el primer delfín, miren. Ahí está. Ese es el primer delfín. Miren. No... No me voy a... Voy a bajarme. Vamos, mariquero. Me voy a bajar de la camioneta. Y se los estoy mostrando en este video. Porque no hay señal aquí. No hay señal para transmitirles en vivo. Vean nada más, este delfín tiene que haber salido más tardar ayer. Mira, este es el primero. Están los animalitos carroñeros. Miren, allá está el otro, miren. Allá se mira. Ahí se mira donde está el otro. Está otro delfín. No es uno ni dos, son... Aquí hay... ¿Cuántos eran? Aquí hay cuatro. A ver, ahorita... Aquí hay cuatro, son cuatro. Ahorita les mandamos un video ya donde estaba uno. Y aquí les vamos a mostrar el que sigue. No voy a cortar el video para que vean. Para que vean lo que les estamos diciendo. Ahí están los opilotes, los buitres. No, las auras, como ustedes quieran llamarlo. Miren. Ahí está otro. También. Ya está descompuesto. Los animales andan. Pues se están alimentando, ¿eh? Se están alimentando. Ese es el segundo. Y. Hasta otro. Vamos hacia adelante. Quiero que vean. ¿Qué estará pasando? ¿Quién sabe? ¿Sabe? Miren lo que tengo. Quiero que vean la playa. Eso, la verdad. ¿No qué, mariquero? Yo jamás de lo que tengo viniendo a las playas y todo eso, jamás había visto tanto animal muerto. Tanta mortandad, ¿verdad? No, nunca, nunca, nunca. Miraba pescaditos chiquitos de esos otros, ¿no? Pero ver así, estos animales, no. Nunca, nunca. Tanta nunca, mortandad. Tanta mortandad, la verdad. Y este está grande, ¿eh? Mira, ahí está otro sopilote, otro buitre. Miren. Para que no digan que son cosas de nosotros. No, pues aquí está el otro, miren. Ahí está el otro. Este está grande. Sí, ahí está, mira. Ahí está otro delfín. Otro. Bueno, ¿cuántos más necesitamos? A ver. Pues la verdad que esto está canijo, tú, Lorenzo. ¿Qué estará pasando? Sabrá Dios. Bueno, ese es el tercero, ¿no? Este es el tercero. Allá a la entrada está otro. Ese es el tercero. Hay cuatro aquí, más aquel. Son cinco. Son tres con este. Sí, son tres. Y seguimos corriendo por la playa. No nos lleva. ¿Qué será? De distancia. Es mínimo. Pues de aquí a uno al otro, estos tres están en corto. Porque aquí vamos corriendo. Está bien seca la marea y está bajando mucho más el agua también. Deja de bajar por allá a las 3, 4 de la tarde. Sí, así es. Va. Quedar más seco, más arrastrado aquí todavía ahorita, más rato. Sí, va a quedar muy seca la marea. Bien seca. Como les habíamos dicho, les habían comentado los pescadores que habían encontrado por allá por fuera unos delfines ya flotando. Cuatro, pues ya, se hablaba ya de cuatro, ya son cinco. Ya son cinco. Está uno en Las Glorias, están estos tres. Por aquí está otro que ya tiene más días. Yo calculo que tenga alrededor de, ¿qué será? ¿Cuántos días? Aquel,
alrededor de unos 7, 8 días debe tener aquí. El que está acá, ¿verdad? Siempre está primero ahí. ¿Y por qué ahí está, más miren, lo bonita, lo hermosa que está nuestra playa? Qué bárbaro. Es un playón hermoso. Es una playa hermosa, bonita. Y pues encontrarnos en estas condiciones con tanto... con tanto animalito de esos. Tanto animalito. ¿Qué estará pasando con esos animales? Porque estos son comedores de sardinas y de todo eso. ¿Qué se pueda pensar? Que los puedan encerrar y golpearlos. Pues sí, puede, lamentablemente sí. Puede ser algo así. A lo mejor. ¿Qué? ¿Ya nos pasamos el otro? ¿Qué? No, está más para allá. ¿Eh? Está más para allá. Que está primero ya. Pues. Nuevamente, fíjense. Tenemos... de ahorita de que empezamos el video, fue hace 5 minutos, caminando por la playa, corriendo aquí en la camioneta. ¿Y está de Laureano para allá el otro? No, aquí está. Aquí está el otro. Por aquí está uno que ya estaba mucho más, Ah, el esqueleto, sí. Tres serían aquí 4, 5. Todavía no llegamos donde está, ¿no? ¿O qué? Todavía no. ¿Seguro? Pues ahí está, señores, Playa Bellavista, en Guasave. Estas son las buenas nuevas. Así. Como les dijimos, nosotros nos dedicamos a subir videos de comidas, de otras cosas. Nos dan las noticias que está pasando todo. Lamentablemente, eso, pues tenemos que... ¿qué hacemos? Venir, grabarle y mostrarle a la gente lo que está pasando. Lo que está pasando, exactamente. Miren, aquí está el otro, miren. Corrimos exactamente. Ahí está, este tiene un poquito más de... no, este tiene más tiempo. Tiene un poquito más de días. Pero ahí está el esqueleto. ¿Qué está pasando? Que se están acabando estos pobres animalitos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué estará pasando? Es cuarto con este, quinto con el otro que está allá. Y con el que está en las lonas serían 6. Ese, ahí está. Miren, vamos a... sí, la verdad que sí. Vamos a correr un poco hacia allá. Vamos a cortar el video para que no vean nomás puro correr en la playa. Y ahorita les vamos a mostrar dónde está el otro. Está efectivamente como unos... ¿qué será? ¿Un kilómetro de aquí? Un kilómetro y medio más o menos. Más o menos aproximadamente. Un kilómetro y medio más o menos. Ahí se lo vamos a mostrar. Hueliano. Traen un poco calado esos barcos, yo creo. ¿A qué le...? Muy a la orilla. Hueliano, ¿a qué le atribuye tanta muerte de delfín? Yo creo que está golpeado por los... por los barcos sardineros. Sardineros más bien porque los que pudiera agarrarse en los barcos camaroneados en el falso y no la agarra. No la agarra porque un barco camaroneano, como dije en el otro video, el no anda tan recio. Y el delfín es ligero. Ah, pero sí lo pueden encerrar, pues. Sí. Sí lo encierran y lo golpean. Así es. Y ahí está. Son 6 delfines muertos que hay. Un chingo. Son 6, son muchos. Así es. ¿A ti te ha tocado, tú que pescas por la orilla aquí, ver el chingo de barcos sardineros que andan? El otro día andaban unos aquí en la puro pinche orillita. Yo dije, ¿cómo puede ser que traen muy poco calado esos barcos? Pues ya ves, sí, ¿cómo? ¿Qué cosa? Al cabo que está chiquita la rueda que tiran. Sí, te abarcan como 100 kilómetros a la redonda. Encierran mucho bueno. Y encierran todo eso. Está bueno, Juliano. ¿No quieren llevar pescado? Nos vemos, viejón. Muchísimas gracias. Andale, pues. Estamos al 100. Ya está. Gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias. Cuando quieran volver por acá. Claro que sí, viejo. Andale, nos vemos. Pues. Que Dios lo bendiga. Pues ahí está. Este es el último que está aquí en Playa Bellavista. El último que vimos. El otro está en Las Glorias. Entonces, ¿cuántos son? Son 6. 6. 6 delfines que hay muertos por toda la orilla de la playa. Bueno, pues ahí está, señores. Ahí les dejamos este video con toda la pena y... y con el coraje, la verdad, de ver estas situaciones. No se vale. Hay cosas que no se valen y esta es una de ellas. Y esta es una de ellas, exactamente. Autoridades, que hay quien que responda. Hay que estar cartas al asunto esto, porque es lo que está pasando. Sus amigos, Lencho 4x4 y Marisquero. Desde Playa Bellavista, Guasave, Sinaloa. Así es. Saludos.